¿Cuáles son los desafíos del presente y futuro gas natural en Colombia? Estábamos hablando de ese panorama hacia adelante en términos de abastecimiento de gas natural. Y aquí es muy importante que todos desde nuestras orillas hagamos la tarea bien. Eh, esa es la única forma de salir adelante. Para Ecopetrol es muy importante asegurar el gas desde la oferta. Y por eso es que hemos puesto el gas natural como pilar en nuestra estrategia. Así lo anunció nuestro presidente recientemente en Nueva York. En nuestro plan de inversiones en los próximos dos años tenemos cerca de 11 billones de pesos destinados puramente a eh, actividad asociada con gas natural. Y esto es muy importante porque Colombia tiene muchos retos, es verdad, pero también tiene muchas oportunidades. Y ahí es donde quisiera que ojalá todos nos conectáramos con esa oportunidad. Cerca de 17 terapias cúbicos de gas costa afuera. Traerlos retador. Necesitamos solventar algunos temas en transporte, en infraestructura, en demanda, y ahí es donde todos tenemos que aunar esfuerzos para que cada uno desde sus orillas logre solucionar esta cuestión. Eh, ¿A nivel regulatorio, qué se necesita para lograr un mayor desarrollo del gas natural en los próximos años? Más que una preocupación, yo diría que es una invitación. La regulación tiene un rol fundamental en esta temática. Y es que la regulación tiene que ir al mismo ritmo del negocio o inclusive ser visionaria y adelantarse. La regulación debería reflejar eh, el negocio actual y debería generar también las condiciones propicias para que todos los proyectos puedan entrar de manera eficiente. Entonces, más que una preocupación, yo diría es una invitación y una motivación para que la regulación se convierta en un habilitador y un apalancador de esta oportunidad que tenemos de gas hacia adelante en el país. ¿Cuál es la perspectiva de Ecopetrol frente a la infraestructura de transporte de gas en el país? Nosotros venimos trabajando con el sector del transporte para que articuladamente podamos hacer un desarrollo de costa afuera. De nada nos serviría tener las moléculas listas para ofrecer al mercado si no contamos con la infraestructura para hacerlo. Ahí es muy importante que en términos de infraestructura, eh, estemos preparados para manejar esos volúmenes que de manera eficiente esa molécula costa afuera que se produzca pueda llegar a cada uno de los rincones del país pero eso Ecopetrol no lo puede hacer solo nos toca trabajar en equipo con los transportadores y así lo hemos venido haciendo durante los últimos años cómo observa el respaldo del sistema de gas natural para dar confiabilidad al sector eléctrico pues Ecopetrol estamos haciendo todos los esfuerzos para que Ecopetrol pueda participar activamente como un actor eh, que aporte a la potencial coyuntura del fenómeno del niño, aportando gas, eh, teniendo la disponibilidad de los activos, ofreciendo generación eléctrica de algunos activos que tenemos eh, sin uso. En fin, para esto hemos venido trabajando articuladamente con el sector, con eh, las entidades como el gobierno, etcétera, para poder que, que desde cada uno podamos aportar eh, en, en ese sentido. Entonces, un ecopetrol muy activo, un ecopetrol muy participativo, reconociendo que un fenómeno del niño no es fácil. Si uno mira la historia, los anteriores fenómenos del niño han generado coyunturas. Hoy sabemos, pero estamos preparándonos para eso.